Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal. Acá estoy, voy a hacer una reseña de este cepillo de dientes eléctrico que compré hará una semana más o menos que me llegó en el correo, que es el Philips Sonicare Diamond Clean Pink Edition. Tienen como una edición en rosa, otra en negro, otra en violeta y no sé si uno como en un celeste clarito. Es el mismo cepillo pero en distintos colores, así que bueno. Y no es que salió recién, ha estado ya en el mercado, yo lo vi en Amazon hace ya más de un año más o menos. Pero es excelente, les quería comentar. Bueno, como conté, no sé si ya mi blog en español, seguramente ya está online. Creo que ayer jueves era que tenía que estar arriba. Así que se habrán visto que bueno, fui al dentista y me dijo que me tenía que hacer ese tratamiento de limpieza profundo. Yo tengo tendencia a tener problemas de encías, como comenté en ese blog, en ese video. Pero bueno, así que lo que quiero que quede claro es que este cepillo es excelente. A pesar de que hace una semana nada más que lo tengo y que lo estoy usando, ya noto un cambio en mis encías y en mis dientes. O sea, se ven más blancos, más limpios, mucho, mucho mejor. Ahora, el tema de que yo tenga problemas de encías, eso no tiene nada que ver con este cepillo. El cepillo es excelente. Mi problema de encías viene de hace bastante y además hace, como dije, en julio del año pasado tendría que haber ido a hacerme la limpieza y no fui. Y bueno, fui recién hace un par de días, fui ayer. Estoy filmando el video el miércoles, para que sepan. Y bueno, fui ayer y me dijeron todo eso, lo cual me dio mucha bronca porque me cepillo con esto, o sea, me paso el hilo dental, hago buches con enjuague bucal, hago todo lo que tengo que hacer y sin embargo, bueno, nada, tengo que hacer ese tratamiento. Son dos visitas, o sea, me duerme la boca, no siento nada, no es terrible ni nada de eso, pero es el hecho de tener que ir y tener que hacer toda esa limpieza y todo eso, o sea. Cuento, y este cepillo, bueno, viene con un repuesto, con un cepillito de repuesto para que lo cambien. Y viene con 3, 4, 5. Con 5 modos distintos para que lo utilicen. El primero es Clean, que es básicamente así, nada, es una velocidad normal. Déjenme que les muestro. Para un cepillo eléctrico. Y creo que dura alrededor de 2 minutos. Este es el white, este es más como para remover así manchas en los dientes. Si ustedes tuvieron alguna mancha o si no se estuvieron tomando una copa de vino o algo así antes. Después tiene el polish, que el polish es como 1 minuto nada más que para así como para sacarle brillo a los dientes de adelante, eso es lo que dice. O sea, como si quisieran solo los de adelante. Después tiene el Gum Care. El Gum Care es el que hago yo. Es el Clean, igual al Clean, pero con 1 minuto extra para por ahí si hay alguna zona que uno tiene más problemas de encía y esas cosas, se usa así. Y después tiene el Sensitive, que es el que estoy usando en este momento y ven que es más suavecito. Y ese es cuando tenés sensibilidad a los dientes o a las encías, entonces se usa ese modo. Ok, así que está súper completo y les voy a mostrar otra cosita, un par de cositas más con lo que viene. Viene con un vaso cargador, que se llama, y es este vasito acá, que lo pueden usar, no sé, para hacerse buches, para jugarse la boca, digamos, cuando se está lavando los dientes y eso. Yo no lo uso para eso, realmente yo pongo el cepillo y listo. Y viene con este como especie de pie y se pone el vaso así. Arriba de eso, esto se enchufa a la pared, por supuesto, y se pone el cepillo así, y no tiene que ni siquiera quedar así derecho, o sea, puede quedar así y igual se carga. Esto es como para cargar el cepillo, que siempre esté cargado cuando, al momento que lo vamos a utilizar. Y también viene, porque si obviamente están viajando, o si no sé, van a pasar el día fuera de la casa, no van a andar llevando ese vaso cargador, viene con esta cajita. Una case, digamos, un estuche cargador, digamos, y ahí ponen el cepillo, ven, tiene espacio para poner el cepillo e incluso para poner los dos repuestos de, o sea, el cabezal, todo eso, y se cierra, es así como magnético,
se cierra así. Y tiene acá, es como un puerto USB, digamos. Y acá viene el cablecito, este es el cablecito, lo conectan acá. Y lo pueden conectar ya sea a la computadora con el USB. O también trae un adaptador para la pared. Así que lo pueden, conectar esto ya sea a la computadora o si no tiene computadora a la pared y no hay ningún problema. Así que bueno, y trae 2 años de garantía, pero si ustedes lo... acá viene con un papelito que dice que si uno registra el cepillo online, te extiende la garantía a 6 meses más, o sea, 2 años y medio. No sé si esto será internacional o quizás sea solo para Estados Unidos, la verdad no tengo idea. Pero bueno, es genial, así que me encanta, estoy súper contenta. Y bueno, no sé, quería hacer esta review. Pero bueno, así que espero que les haya sido útil esta reseña. Si tienen algunas preguntas sobre este cepillo o no sé, cualquier pregunta sobre mi cuidado bucal o lo que sea, déjenme un comentario en la parte de abajo y con mucho gusto se los voy a responder. Así que bueno, les mando un beso enorme. Espero que estén disfrutando, que hayan disfrutado mi primer vlog en español que subí anoche. Ay, Dios mío, qué nervios. Y como siempre digo, tengo muchísimas cosas que mejorar, o sea, tengo mucho que aprender. Como saben, soy nueva para el tema de bloguear, así que ténganme un poquito de paciencia. Yo sé que estos vlogs, estos primeros vlogs, no son así muy como muy... no tienen mucha edición y todo eso. Pero bueno, no sé, hay alguna manera que empezar. Así que espero que con el tiempo vayan mejorando y que estén, que se diviertan un rato mirando mis videos, ¿ok? Así que bueno, les mando un beso gigante. No se olviden de checar mi página de Facebook, mi Instagram y todo eso, que lo dejo abajo en los links. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!